Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí tempranito en DGES TV, TV Aprendiendo. Mi nombre es Susana Argueta y pues tenemos un programa más de ideas directas. Para nosotros, de veras, es un gusto platicar con los directores. No saben qué platicada nos hemos echado la invitada de hoy y yo, desde que llegó, nos va a faltar tiempo. Recibimos con mucho, mucho, mucho afecto a la doctora María de Lourdes Escobar Martínez, directora de la Escuela Secundaria Técnica número 72. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Saludos a todos. Muchas gracias por recibirme. ¿Verdad que nos va a faltar tiempo? Sí, es demasiada vida, demasiadas experiencias. Sobre todo, bueno, platicar de esta función. Yo creo que es más que una función, es una misión. ¿Cómo le dicen? Apostolados, Un ¿no? apostolado ser director. Sí, la verdad sí, desde que eres docente, desde que es uno Claro. docente, sí hay que valorar mucho esta función. Trabajamos con materia humana, no cualquiera, Así es. ¿sí? Y estamos formando, no cualquiera. Entonces sí tenemos que tener mucho amor hacia lo que hacemos y mucha dedicación. Eso me ha impresionado mucho desde que platicamos hace rato. ¿Cómo utiliza usted esta palabra amor? Porque no es un amor sobreprotector, no es un amor solapador, es un amor que dirige. Exacto. Es como con tus hijos, será porque lo aprendí con ellos, aprendí al mismo tiempo cuidar a mis hijos, educarlos y ser maestra, educar a los niños que no son de uno, pero que uno quiere lo mejor para ellos, Claro. ¿sí? Y muchas veces hay que ser un poquito duro si tú quieres, hay que ser exigente, hay que ser muy firme. Creo que la palabra clave es la firmeza. Los La firmeza límites. de carácter, Claro. sí, que exacto, los límites, que no haya opción de, no haya opciones, es este camino y sobre de este camino te Porque tienes que sabemos que ese seguir. es el bueno. Exacto, uno ya tuvo la experiencia, uno ya transitó y eso es lo que uno tiene que fomentar en los chaparros, ¿no? Pero sobre todo, bueno, ya de tantos años que, de, como usted dice, de estar frente al grupo, ya sabe uno por dónde no deben ir, Sí, ¿no? exacto, sí. Lo positivo siempre en todos aspectos, Claro. la preparación, el cómo dar los conocimientos, impartir los conocimientos para que ellos los acepten, la forma de guiarlos y como dicen, y es cierto, el amor que tú expresas en lo que haces lo absorbe el que está frente a ti, Claro. ¿sí? Si no ven amor hacia lo que tú estás haciendo, no les llamas la atención, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para que ellos sientan ese amor? Porque a veces lo sienten como imposición, lo sienten No, yo como... creo que no, fíjate, no es ninguna imposición, yo creo que todos reaccionamos igual, todos los seres humanos reaccionamos igual. Siempre admiramos y se contagia. Siempre se contagia lo que tú haces con amor. La otra persona inmediatamente como que se abre un canal de comunicación y el otro La lo empatía, percibe. ¿no? Sí, el otro lo percibe, hagas lo que hagas, cuando lo estás haciendo con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha entrega, Compasión. con pasión. Se me va a salir lo apasionada. A lo mejor soy muy apasionada para todo. Eso lo siente la otra persona. Tú vas a una plática, a una conferencia X, o escuchas a un cantante, Claro, ¿sí? claro. Te tiene que transmitir lo que estás Si sintiendo. no... Tiene que transmitir con fuerza, con pasión. Igual un científico, cuando te explica su experimento y esto y lo otro y no sé qué, te transmite lo que estás sintiendo y te llama y te Claro. motiva y hace que despiertes ese interés en lo que estás haciendo, ¿sí? En cualquier filosofía, en cualquier disciplina, es lo mismo. Cualquier persona, si no te habla Desde el desde corazón. el corazón, desde su ser, yo creo que no llega, no se transmite. Y yo admiro mucho a la gente, admiro mucho a pues a los conferencistas, a cualquier persona que se dirija al público y exprese toda esa fuerza, esa pasión que siente por lo que está haciendo, que defienda sus Y mueve ideas, vidas. mueven a fuerzas. Y eso yo creo que es la clave de esta profesión, de ser docente, de ser directivo. Y yo creo que es la clave
para todo ser humano, que todo lo haga con esa pasión, con esa fuerza, con esa entrega, entereza. Eso es padre. Para vivir, vivir es así, padre, claro, sí, por es supuesto. Padre, ¿no? Porque yo creo que es cuando realmente disfrutas lo que estás haciendo. Expresas que estás disfrutando. Yo disfruto, gozo. Y se contagia para hacer cosas, ¿no? Sí, sí. Es que no vale la pena andar en la vida sin ningún tipo de esta pasión, haciendo las cosas por hacer, malhumorado, y por inercia, frustrado, ¿no? Por inercia. O sea, en algún momento de tu vida tienes que encontrar esa fuerza, ese que motor. Te motive, ese motor. En algún momento lo tienes que encender por algún suceso, pero si no estás a lo largo de tu vida reflexionando para dónde voy, qué quiero, hasta dónde quiero llegar, yo creo que nunca lo haces. Y lamentablemente hay mucha gente que está así, que está muchos como maestros, zombie. Maestros y bueno, yo adolescentes, creo que todos en general, padres de seres familia, humanos en general. ¿Cómo mueve a su comunidad, doctora? Pues mira, en primera, tratando de entablar esta comunicación, son muchos, afortunadamente son muchos alumnos. ¿Cuál es su población? En la mañana son 730 y en la tarde son 650, algo así. Entonces sí son muchos, también son muchos docentes. Más de 1300 alumnos, claro. Y de servicios, y con todos tienes que estar buscando esos canales de con comunicación. Tantas personalidades, exacto, puntos tienes de que vista. Buscar la empatía con los demás. Por supuesto. Y con los padres de familia, con la comunidad. Entonces, pues, abrirte, expresarte, comunicarte, tener contacto con ellos, eso ayuda mucho. No te es suficiente porque ellos están en el caso de los docentes o los muchachos, ellos están en su labor. Y uno acá también tiene sus cosas, ¿no? Claro. Entonces, sí son pocos los momentos, pero los tienes y los tienes que aprovechar. Por ejemplo, a la hora del receso, si andas circulando entre ellos. Claro. Y pues recibes comentarios de los muchachos, o se te acercan, o les da gusto verte. Y bueno, esa es una forma de entablar comunicación con ellos. Con los docentes igual, aunque, como tú dices, cuesta trabajo porque son personalidades diferentes y uno está en la mejor disposición, pero luego se enfrenta con pues gente que se protege. Barreras, ¿no? Gente que se protege poniendo su pared, ¿sí? Y entonces pues, tienes que ir buscando, ¿no?, poco a poco, ir, conóceme y después de que me conozcas, pues tú ya decides si sigues cerrando tu puerta o la abres, ¿sí? Porque no todos somos iguales y yo puedo llegar con mucho optimismo y mucha apertura, pero pues te encuentras con todo tipo de gentes. Mi disposición es estar abierta, es entregarme, es hacer las cosas con ganas, con pasión, como a mí me gustan, pero claro, sí depende mucho de la otra gente. Claro, y bueno, ¿cómo describiría esa comunidad con la que trabaja todos los días? Pues yo tengo referencia de comparación con lo que me ha tocado vivir. Mi anterior escuela era en el corazón de la colonia Guerrero. La gente es más difícil, es otro tipo de comunidad muy diferente. Una vida diferente. Súper diferente, ideas diferentes y me costaron mucho trabajo. Para ubicar un poquito a las personas que nos ven, ¿en dónde está la 72, dónde está ahorita actualmente, y en dónde está la 23? La 23 está en el corazón de la Guerrero, atrás del Salón Ángeles, que es conocido. Y donde estoy es en el último cerro de la Magdalena Contreras, arriba. De hasta el arriba. El último cerro, sí. Entonces, este tipo de condiciones, aparte que es un ecosistema súper diferente, el tipo de condición de situación de esta escuela, pues es una comunidad que conserva mucho sus tradiciones de familia mexicana que todos
conocemos, que existió. Abuelos, Sí, papás, abuelos son muy hijos, unidos. familias Todavía encuentras, enormes. sí, al abuelito que siembra y que es fuerte, que tiene 80 años y tú lo ves haciendo Recio. bloques para hacer Claro. una casita, una pared, y él solito hace su casita, ¿sí? Y aparte el suelo es súper fértil. Entras a un jardín y el señor dice, es que quiero sembrar maíz. Sí, prepara su tierra y ¿Y el maíz se da? al ratito ya están las mazorcas. O ¡Qué sea, rico! es un clima súper bueno para la agricultura. Llueve diario, diario, hace mucho frío en las tardes. Luego me espanto porque les digo a los papás, cuiden a sus chaparros. Le digo, es que llueve y son los seres más felices del universo. Se ponen donde está cayendo más agua y bailan y son felices. Yo ¡Qué digo, ¿a qué hora se padre! enferman? Y no se Y no enferman, se no, no se enferman. enferman. Hace mucho frío, Así han pues sí, tengo vivido. que batallar porque luego dicen, ¿y tu uniforme completo? Pues es que se mojó ayer. Le digo, pues sí. Les caen las Claro. tormentas encima a la hora de la salida, a la hora del receso, y ellos son felices, ¿sí? Y se conservan en toda la comunidad mucho las tradiciones. Te comentaba que ahí el día de San Jerónimo, el día de San Bernabé, el día de San José, el día de la Virgen, es una Pues fiesta. son fiesteros. Son. Y qué bueno, ¿no? Yo creo Sí, que un eso te pueblo relaja, alegre, te claro. relaja. El Día de Muertos es toda una fiesta. Hay otra donde desfilan todos los camiones, los transportes públicos y avientan dulces a toda la comunidad y pues son felices, yo los veo bien. Le tienen muchas carencias porque son callejones, no hay calles, a lo mejor se ve el agua, a lo mejor ahora no tuvieron luz, no tuvieron agua 5 días y sí sufren por las Pero lo condiciones. reciben con con alegría. Pues no con alegría, pero Bueno, no es que les no. dé gusto, pues, Sí. pero tienen una actitud positiva. Exacto, sí. Yo creo que también es porque ya lo han, ha sido seguido, ¿no? Consecuente Y ya este es tipo de algo, situación, algo claro, que se les presenta, no sé, cada cotidiano, año. ¿no? Cada año pues les caen los aguaceros. Y pues bueno, ese es el tipo de comunidad. Yo lo primero que observé es que las mujeres son muy bravas, se expresan muy bien. Según lo que leí en sus expedientes de los chaparros, pues tienen buen nivel, mejor nivel de estudios que los hombres. Y son aguerridas las mujeres de la Magdalena Contreras, para mi gusto. Y qué bueno, Pues una porque comunidad diferente, diría yo, al sí, común, ¿no? sí, sí son diferentes, pero lindos. Los muchachos son muy respetuosos, son buenos muchachos. Tú tienes una idea, por ejemplo, del turno vespertino en las escuelas, pero ahí ves que los muchachos son, es que los muchachos son nobles por donde quiera que los quieras ver, son nobles porque son menores de edad, porque son vulnerables, Claro. porque te encantan, sí, porque te Porque los encantan, quieres. sí, es que te llaman. Anoche precisamente estuvimos haciendo un cuento y terminamos hasta como las 10 de la noche. Qué barbaridad. Pero ahí los tenía yo escribiendo. Y no sé, este tipo de comunicación que haces con los chaparros me dejó feliz. Me dejó feliz estar trabajando con Te ellos en dejas el cuento. contagiar, ya te estoy tuteando a mitad del programa. No te Te preocupes. dejas contagiar de juventud. Sí, es padre, es padre. La verdad que sí, toda esa juventud, toda esa energía sana. Qué padre que entre a ti y que tú también le transmitas lo Por mejor que tienes supuesto, de ti, claro. ¿no? Y tú crees que ellos no van a sentir lo mismo si te ven Y son emocionada. recíprocos. Sí, son recíprocos porque lo Te dan, sienten, te dan. se dan. Así es. Y al final pues se van muy satisfechos y tú también te vas muy satisfecha. Y sí, me dijeron, no va, se va a poder dormir porque va bien acelerada. Como los niños, ¿no? Como Ahora los niños, sí, le digo, cálmenme. ahorita a ver cómo me desacelero, no me desacelere, todavía con la Respira. tensión de hoy que venía contigo, dije, ups. Pues aquí lo estás proyectando a nuestros Sí. televidentes. Vamos a saludarlos y por allá que nos lean los comentarios, Y César. claro que sí, Susana. Estamos Saca la muy cámara. gustosos de tener con nosotros a la doctora María Lourdes Escobar, directora de la Escuela Secundaria Técnica número 72. Tenemos muchas visitas y ahora mismo se las voy a comentar.
Está con nosotros la técnica 69-56-105-22-100-104-110-13-29-33-37, alguien marcado como la 376-53-58-63-71-91, la secundaria 26, y tiene muchos comentarios. El primero de ellos, de la técnica 22. ¿Será que la pasión por la vida, por el trabajo, será la vitamina para no claudicar aún cuando se presenten contrariedades? 100% de acuerdo. Un comentario más de la técnica 104. Los directivos deben actuar con sabiduría para lograr metas y realizar proyectos en equipo. El amor es como el agua, el aire, el sol, vitales para existir. Felicidades. También acá tenemos a la técnica 100, dice saludos, estamos siguiendo la transmisión. Y una gran responsabilidad, la dirección de una escuela, es una gran responsabilidad. Felicidades por obtener logros que le permitan sentirse orgullosa por alcanzar las metas propuestas. Ese es el comentario de la técnica. Muchas gracias 22. Por sus comentarios. Y también tenemos aquí a la técnica 69 que dice, muchas personas quieren ser los jefes, pero nadie está dispuesto a pagar el precio de asumir la responsabilidad de tal cargo. Así es. Pero hay que ver más allá de lo que implica la responsabilidad. El lograr las cosas que uno quiere y eso hacerlo con amor, yo creo que es una satisfacción de las más grandes que hay en la vida. Porque al final de cuentas, uno está en esta vida para algo, ¿sí? Y es de lo que uno tiene que hacer conciencia. ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién soy yo? Muchas gracias. Y una vez que lo logro, pues imagínese la felicidad. Muchas gracias, señora directora. Gracias. Sus palabras son muy emotivas, nos motivan a seguir trabajando incluso aquí en Dejez Media. Un último comentario de los muchos que hay por acá. Dice, son muy interesantes sus comentarios y qué entusiasmo por su profesión y dedicación. Gracias. Así debe de ser siempre, ¿no? Pues de veras es un gusto encontrar gente como tú, gente que con esa pasión que la transmite, es que la transmitiste a través de las cámaras, déjame decirte. Te dije. Y yo, que no tocamos otros puntos y no lloramos todos. ¿Verdad que sí? Sí. No, bueno, la entrevista en radio va a estar tremenda, ¿no? Si es que pasen sus toallitas, sus pañuelos desechables, porque seguramente vamos a llorar un ratito, ¿verdad? Pues yo quiero mandar un gran saludo a la técnica número 72. Decirles que son unos muchachos, jovencitas, jovencitos, formidables, magníficos, que nunca duden de sí mismos y que traten de llegar a lograr todo lo que quieran. Igualmente el personal docente, directivo de servicios y administrativo. En verdad, no es despedida, pero hay que también disfrutar a la gente, sea como claro, sea. Claro, por supuesto. Porque sea positiva o negativa, siempre te enseñan algo. Entonces, pues también la invitación a que mejoren en todos aspectos, por el bien de los muchachos. Claro, para eso estamos. Claro. ¿No? Y aparte nos pagan. Ya para despedirnos, te dije que se iba a ir el tiempo de volada. Yo venía preparada como para 3 días. Ay, sí. Pues quédate, aquí te recibimos con los brazos abiertos. A ver. Quiero preguntarte, ¿hacia dónde va tu comunidad? ¿Hacia dónde la quieres llevar? Pues mira, el logro de aprendizajes, el logro del reconocimiento de estos estándares de evaluación externo que siempre nos son indicativos de algo, yo quiero que se superen académicamente, pero sobre todo a mí me interesa el aspecto humano, ¿sí? Me gustaría que todos esos muchachos, y yo creo que no hay duda en esto, por las condiciones de la comunidad, yo creo que estos muchachos sí son seres humanos de gran valía. Qué suerte que tuvieron de estar todavía en estas condiciones de familia unida, claro, por supuesto, de papás preocupados siempre por ellos, de que siempre tienen a los papás a cualquier hora, atentos a ellos, eso es una gran ventaja. Es un tesoro. Sí, que aunque sus papás trabajen, se den tiempo, que sus mamás siempre están preocupados por ellos, eso me fascina. Y creo que eso es un gran apoyo y el aspecto personal de toda la comunidad, yo creo que siempre es lo más importante.
y una cosa lleva a la otra, ¿sí? El hecho de ser mejor persona, mejor ser humano, también te debe de llevar o te lleva a ser mejor estudiante, mejor ciudadano, mejor profesionista. Claro. Pues de veras, muchas gracias por esta charla. En verdad que ha sido diferente a todas. Ups. Nos has dejado un gran mensaje. Una, de veras, y ojalá se transmita hasta allá, de veras, una sensación aquí de positividad, de energía, de ganas de hacer bien las cosas, pero sobre todo, como tú dices, de mucho amor. Amor al prójimo, amor al que pasa junto a ti, aunque no lo conozcas, pero este amor a tus alumnos, ¿no? Yo creo que debe ser una comunidad maravillosa. En eso estamos, ¿eh? Pues muchas gracias por esta entrevista, Lourdes, muchas gracias. Saludos a la técnica 72, pero no se vayan, a continuación tenemos con previa cita, nuestro invitado ya está aquí. Vamos a hablar hoy de cáncer de próstata, no se vayan, estamos en DGES TV, TV Aprendiendo.